Hola mis amores, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al día 16 en el reto Entrena con Millones. Si quieres obtener información sobre este reto que es completamente gratis, sígueme por mis redes sociales. Hoy nos toca entrenar tren superior, vamos a entrenar hombros, tríceps, que es la parte trasera del brazo, y abdominales. Como saben, comenzamos con 3 circuitos para hombros y tríceps y hacemos un ejercicio de activación para elevar las pulsaciones, ya que los días que entrenamos tren superior no quemamos tantas calorías como cuando entrenamos piernas. Así que por ello yo meto ese ejercicio de activación allí para elevar pulsaciones y quemar más calorías. Y luego de completar los 3 circuitos de hombros y tríceps pasamos al circuito de abdominales. Y bien, vamos a comenzar calentando. Para calentar vamos a realizar lo siguiente. Nos vamos a venir acá y vamos a realizar 40 de este, luego pasamos a 40 acá y terminamos con 40 saltos de cuerda. Ponte en posición que vamos a calentar. ¿Preparados? Nos vamos, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 40 saltos de cuerda y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Muy bien. Ya con esto nuestro cuerpo comenzó a entrar en calor, a bombear sangre. Estamos listos para comenzar la rutina. Y para la rutina vamos a necesitar botellas de agua, unas pequeñas y unas grandes. Y vamos a necesitar también una silla. Ah, y colchoneta para los abdominales. Los que tengan colchoneta, los que no la tengan, el piso siempre es bueno. Y bueno, vamos a buscar las cosas, a prepararnos para comenzar con el primer circuito. Y mientras se preparan, recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así les va a llegar una cada vez que yo suba una nueva rutina y ustedes van a saber que ya está disponible. Vamos a prepararnos, que comenzamos. Ok, el primer ejercicio, este primer circuito es para hombros y vamos a realizar una combinación entre elevación lateral, acá completamente estirada, pasamos acá al frente y bajamos, ¿ok? Y volvemos a la misma manera, hacemos lo mismo de vuelta. Esto es uno, lo vamos a hacer 10 veces, ¿ok? Lateral, vamos al frente, bajamos, volvemos al frente, lateral y bajamos 10 veces. Y el ejercicio de tríceps que vamos a hacer flexiones, pero en diamante, ¿ok? Vas a colocar tus manos acá así, formando un diamante con las manos, y la vas a colocar así en la silla, ¿ok? Porque esta es la manera en que trabajamos el tríceps, colocando las manos así. Y lo que vamos a hacer es hacer flexiones de la siguiente manera, acá. ¿Ok? De este también vamos a hacer 10. Son 10 y 10. Así que prepárate, toma tus botellitas de agua y nos ponemos en posición para arrancar con el primer ejercicio de este primer circuito. Primera ronda, vamos. Ok, en posición y comenzamos, vamos. Lateral, vamos al frente, bajamos y volvemos. Lateral y bajamos. Este es uno. Vamos. El movimiento bien concentrado. No subas más allá de la altura de los hombros. Dos, vamos, tú puedes, dale, tres, vamos, son 10 nada más de esto, y estamos trabajando el hombro completamente, vamos, cuatro, seguimos,
Volvemos, vamos. 5. Muy bien, vamos en la mitad, dale. Vamos. 6. Muy bien. Seguimos. Vamos. 7. Vamos, quedan 3, dale. Vamos. Vamos. 8. Dale, 2 más. Vamos. 9. Y la última. Si puedes, dale. Controla el movimiento. Fuerza en esos hombros y en esos brazos. Muy bien. 10. Pasamos ahora a la flexión en forma de diamante. Recuerda, manos en forma de diamante y lo colocas así en la silla. Nos colocamos en posición. Son 10 repeticiones y nos vamos, vamos. 1, baja hasta donde puedas. 2, 3, 4, 5, dale. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos con nuestro ejercicio de activación. Vamos a realizar saltos de estrella. Y vamos a realizar 30 saltos de estrella, ¿ok? Comenzamos, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30. Muy bien. Primera ronda del primer circuito completada. Descansamos y volvemos. Ocho, nueve,
Perfecto. Muy bien, segunda ronda completada. Tomando posición para comenzar la tercera ronda. Vamos. Ok. Comenzamos con nuestro combinado especial. Comenzamos, vamos. Frente, bajamos, volvemos, lado y vamos una. Dale. Vamos. Aquí concentradas todas. Vamos, son dos. Vamos que son 10 nada más. Está rapidito, ¿ok? Tres, vamos. Cuatro, sigue. Vámonos. Cinco, vamos, vamos en la mitad, dale. Si puedes. Seis, seguimos, dale. Siete, síguelo, vamos. Vamos. Ocho. Quedan dos más. Dale, vamos. Vamos. Si puedes, devuélvelo, dale. Nueve. Y queda uno. Vamos. Dale. Y diez. Muy bien. Vamos con nuestras flexiones. Manos en forma de diamante. Ya saben. Para así poder trabajar el tríceps. Y comenzamos. Vamos. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, nos vamos con 30 saltos de estrella a subir esas pulsaciones y quemar calorías y perder grasa. Y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30. Muy bien, tercera ronda completada. Descansamos y volvemos. Cuarta y última ronda de este circuito. Esfuérzate, trata de completar todas las repeticiones. Prepárate, toma tus botellitas de agua, tus pesas, lo que tengas en tu casa. Y nos ponemos en posición. Comenzamos, vamos. Vamos. Uno. Dale, lateral, enfrente. Bajas y vuelves. Dos. Vamos. Sigue el movimiento. 3, dale, es la última ronda, dalo todo, 4, vamos, dale, 5, quedan 5 nada más, vamos, dale, 6, seguimos, vamos, 7, vamos, 8, sigue, vamos. Ya no queda nada. Vamos. 9 y último. Vamos que sí puedes. Dale. Vamos. Y 10. Muy bien. Completada esta combinación.
Vamos con las flexiones acá. Los dedos formando un diamante. Nos ponemos en posición. Y comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. 30 saltos de estrella y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30. Muy bien, primer circuito completado, descansamos un ratito y como siempre yo vengo antes a explicarles los dos ejercicios del segundo circuito. Ok, segundo circuito. El primer ejercicio se llama alrededor del mundo y es un ejercicio para adultos. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a colocar las botellas de agua acá así y lo que vamos a hacer es acá, ¿ok? Subimos, bajamos otra vez acá y repetimos, ¿ok? De este vamos a hacer 15 repeticiones. Y el ejercicio de tríceps es el fondo de tríceps, que ya lo hemos hecho antes. Nos colocamos acá, nos apoyamos aquí y ya saben, bajan con la espalda derechita, lo más pegada a la silla que puedan y de este realizamos 12 repeticiones, ¿ok? Son 15 y 12 y terminamos con los 30 saltos de estrella. Así que prepárate, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Nos ponemos en posición, tomamos nuestras botellitas de agua. ¿Preparadas? Comenzamos con 15 de este y nos vamos, dale. Vamos, 1, los brazos van extendidos, 2, vamos, 3, vamos, fíjate bien el movimiento, 4, sigue, 5, vamos, 6, dale, 7, ok, vamos bien. 8, dale. 9, sigue. 10, sigue, 5 más, vamos. 1, vamos. 2, vamos. 3, sigue, 2 más. 4 y última. Muy bien, pasamos a fondo del tríceps, nos ponemos en posición acá, son 12 repeticiones, mi espalda derecha, lo más pegada a la silla que puedas y nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dos más, vamos, 1 y 2, muy bien. Vamos con los 30 saltos de estrella y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30. Muy bien, primera ronda del segundo circuito completada.
Nos preparamos para la segunda ronda. Tomamos nuestras botellitas de agua en posición. Son 15 repeticiones y comenzamos. Vamos. Sube y devuelves. Controlas el movimiento cuando lo devuelvas, ¿ok? Vamos. Cuando bajes, controlas. Dos. Sigue. Tres. Vamos. Cuatro. Vale. Cinco. Vamos. Seis. Sigue. Siete. Vamos. Ocho. Sigue. Vamos. Nueve. Diez. Cinco más, vamos. Uno. Dale. Dos. Vamos. Tres. Sigue. Ya casi. Cuatro. Y última. Vamos. Cinco. Muy bien. Pasamos a fondo. 12 repeticiones. Vigila la posición. Preparadas. Y nos vamos. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 1 y 2. Muy bien. 30 saltos de estrella. Dale, que se acerca el fin de semana y seguro ya estás pensando en la comida trampa. Así que a quemar calorías. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Muy bien, segunda ronda completada. Vamos a comenzar con la tercera ronda. Vamos. En posición. Preparados. Vamos, que este ejercicio está más fácil. El de la primera ronda era más complicado. ¿Qué vamos? Vamos. Comenzamos. Una. Dos. Controla el movimiento de bajar. Tres. No dejes que los brazos caigan. No los tires. Cuatro. Vamos. 5, vamos, 6, sigue, 7, vamos, 8, 9, 10, 5 más, dale, vamos, fuerza, 1, dale, 2, vamos, 3, 2 más, dale, 4, última, 5, muy bien, nos vamos con fondo, 12 repeticiones, espalda derecha, pegadita a la silla lo más que puedas, en posición y comenzamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 1 y 2. Muy bien, 30 saltos de estrella y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Sigue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30.
Muy bien, tercera ronda del segundo circuito completada. Cuarta y última ronda de este circuito. Nos vamos poniendo en posición, nos preparamos y comenzamos. Vamos. Uno. Dale. Dos. Vamos. Tres. Dale. Cuatro. Sigue. Cinco. Vamos. 6, dale, 7, sigue, 8, vamos, 9, 10, 5 más, dale, 1, 2, dale que es la última ronda, 3, vamos, 4 y 5. Muy bien. Vamos con las 12 repeticiones de fondo. En posición. Nos preparamos y comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1 y 2. Muy bien. 30 saltos de estrella para terminar este circuito y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y termina. Muy bien, segundo circuito completado. Descansamos y yo vengo a explicarles los dos ejercicios del tercer circuito. El primer ejercicio de este tercer circuito va a ser un ejercicio para hombros. Es un ejercicio simple. Y lo que vamos a realizar son elevaciones frontales. Acá, ¿ok? Hasta esta altura. Devolvemos. No bajamos completamente para mantener la tensión. Y acá. Hacemos 15 repeticiones de elevación frontal. Y luego vamos a realizar nuestro ejercicio de tríceps, que va a ser copa. Copa de tríceps, esta vez la vamos a realizar a dos manos, no va a ser individual como la semana pasada. Y es acá, nos ponemos acá. Recuerden que una parte del brazo queda fija y la otra parte del brazo es la que se mueve, ¿ok? Esta parte del brazo va aquí como si estuviera pegada a la cabeza, pero no. Hacemos una simulación. Y hacemos esto, ¿ok? Miren como una parte del brazo está fija y la otra es la que se mueve. De esto vamos a hacer 15 repeticiones también. Esos son nuestros dos ejercicios de este tercer circuito y terminamos con 30 saltos de estrella, ¿ok? Prepárate, toma las botellitas de agua pequeña y comenzamos con las elevaciones frontales de hombros. Vamos, en posición. Son 15 repeticiones y comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, vamos, 1, 2, dale, 3, tú puedes, 4, última, 5, muy bien, pasamos a copa, lo puedes hacer también con una botella pequeña si esto te parece muy pesada.
¿Preparadas? ¿Listas? Nos vamos, son 15, vamos. Una, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, vamos, seis, siete, vamos, ocho, nueve, diez, cinco más, vamos, una, vamos, dos, sigue, tres, cuatro y cinco. Muy bien, vamos con los 30 saltos de estrella. Comenzamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, quemando calorías, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, síguelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30, muy bien. Primera ronda de este tercer circuito completado. Preparamos para la segunda ronda, 15 elevaciones frontales de hombro y 15 copas de tríceps en posición y comenzamos, vamos, 1, 2, 3, no bajes completo, 4, 5, 6, control de movimiento, 7, hasta la altura de los hombros, 8, 9, 10, 5 más, vamos. 1, 2, 3, vamos, 4 y 5. Muy bien. La botellita de agua para copa. Nos vamos preparando, poniéndonos en posición. Y comenzamos, vamos. 1, recuerda que una parte del brazo queda fija. 2, 3. 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, vamos, 1, 2, 3, vamos, 4 y 5, muy bien, 30 saltos de estrella y comenzamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale, a subir esas pulsaciones, dale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30. Muy bien, segunda ronda, lista. En posición para comenzar con nuestra tercera ronda, tercer circuito. Vamos con elevaciones frontales de hombro, 15 repeticiones y comenzamos, vamos. 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, control de movimiento, 8, vamos, 9, 10, 5 más, concéntrate. 1, 2, tú puedes. 3, sí puedes. 4 y 5. Muy bien. Pasamos a
se dé el cambio. Voy a sacarme la botella de agua. Ok, son 15. Una parte del brazo fija y la otra es la que se mueve. Comenzamos. Vamos. 1, 2, 3. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos con 5 más. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. 30 saltos de estrella. Y comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Sigue. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. 6, 7, 8, 9, 10. Sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30. Muy bien. Tercera ronda completada. Última ronda, este tercer circuito es la última ronda y el último circuito de hombros y tríceps, así que ya sabes, dalo todo. Comenzamos, elevaciones frontales en posición, son 15 repeticiones y nos vamos, dale. 1, 2, 3, 4, concéntrate, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, dale, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos, aquí somos unas duras y podemos, ajá, vamos con 15 de copa, copa de tríceps, últimas 15 y nos vamos, dale, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, una última, dale, 2, 3, 4 y 5, muy bien, terminamos con 30 saltos de estrella y nos vamos, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30. Muy bien. Terminamos los tres circuitos y 360 saltos de estrella, que como ejercicio de activación, créanme que hacen la diferencia. Nos preparamos para comenzar nuestro circuito de abdominales. Es un solo circuito, cuatro ejercicios y repetimos cuatro veces. Si tienes colchoneta, búscala. Si no, como siempre les digo, el piso es bueno. Nos preparamos. Comienzo explicándoles los ejercicios que vamos a realizar para los abdominales. El primer ejercicio es la plancha, que como ustedes saben, yo digo que es el papá de los abdominales. Así que nos colocamos en esta posición, tratando de estar lo más derechitas posible. Acá, no subimos acá, no vamos muy abajo, no, acá, derechitas, ¿ok? Y la sostenemos durante 30 segundos, yo le digo hasta cuando estamos acá.
Luego vamos a pasar a un crunch, pero de bicicleta, que sería acá. Nos venimos acá, punta de pie siempre hacia arriba y nos vamos aquí, ¿ok? Es acá. Después vamos a pasar a hacer tijera, que sería acá, punta de pie hacia arriba, subimos un pie y acá hacemos tijera, ¿ok? Y el último ejercicio, nos colocamos acá con las piernas un poco abiertas y vamos como a empujar algo acá en el medio, sería aquí, ¿ok? Listo. Vamos a hacer 20 bicicletas, 20 tijeras y 15 el último día que estamos empujando. Nos preparamos, vamos a comenzar una vez con la primera ronda, así que nos vamos poniendo en posición para la plancha y comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, nos vamos, dale, aguántalo. Quédate ahí en esa posición. Ay, como siempre les digo, si creen que es muy difícil aguantar los 30 segundos, balancéense acá, hacia adelante y hacia atrás, pero manteniendo la posición derechita, ¿ok? Quizás eso les ayude a aguantar un poquito más. Vamos, vamos. Ya no queda nada. Esto se pasa súper rápido. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Pasamos al crunch en bicicleta. Ya saben, puntas de pies hacia arriba. Son 20 y nos vamos. 1, 2, vamos. 3, 4. Dale, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, pasamos a tijera, punta de pie hacia arriba y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Ahora acá como empujando algo. Son 15 y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Primera ronda terminada. Descansamos y comenzamos de nuevo los 4 ejercicios. Vamos a comenzar la segunda ronda, nos ponemos en posición para plancha, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1 y nos vamos, dale. Manténlo aquí, tratando de estar lo más derechita posible, concéntrate, aprieta los abdominales, vamos. Si quieres balanceate para que aguantes un poquito más, eso te distrae, hace que el tiempo se pase más rápido. Vamos, sigue ahí, falta nada. 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos. Vamos, pasamos al crunch de bicicleta. Nos ponemos acá en posición. Puntas de pies hacia arriba y nos vamos. 1, 2, 3, 4, vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, pasamos a tijera, puntas de pies hacia arriba y comenzamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Cambiamos acá, como si estuviéramos empujando algo, son 15 y nos vamos, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dale. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Segunda ronda completada. Descanso y repetimos. Tercera ronda, nos ponemos en posición de plancha, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1 y nos vamos, dale, derechita, contrae los abdominales y aguanta, vamos, controla la respiración, mantente fuerte, vamos, esto se pasa súper rápido, así que aguanta. No falta casi nada. Vamos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Pasamos a bicicleta. Nos ponemos en posición. Punta de pie hacia arriba y nos vamos. Dale. 1, 2, 3, 4. Vamos. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, nos vamos acá a tijera, junta los pies hacia arriba y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 2, 3, 4 y 5, muy bien, y 15 acá, empujando, nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Tercera ronda completada. Nos queda una solita y terminamos con esta rutina del día de hoy. En posición para comenzar nuestra cuarta ronda, la última ronda, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, nos vamos, dale, aguántalo aquí, controla la respiración, aprieta el abdomen, vamos, este tiempo se pasa rápido. No pienses que es eterno. Vamos, vamos, aguanta. 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos. Vamos a bicicleta. Son 20 repeticiones. Y en posición comenzamos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Pasamos acá a tijera. Puntas de pies hacia arriba y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora acá como si estuviéramos empujando algo. Son 15 y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Hemos terminado la rutina de hoy. Gracias por hacer esta rutina conmigo. Gracias por completarla. Te felicito y felicítate tú también por haber llegado hasta el final. Ya saben que después de esta rutina de entrenamiento deben hacer cardio. Si lo quieren hacer en casa, acá les dejo esta sugerencia que es el cardio de los días jueves. Si no, puedes hacer el cardio que tú prefieras, nadar, pasear bicicleta, correr, saltar la cuerda, lo que tú quieras, pero es bueno que hagas cardio después de la rutina de entrenamiento. Y si te gustó esta rutina de entrenamiento que acabamos de hacer, déjame tu manito arriba y compártela con tus amigos porque esa es tu manera de apoyarme. Los quiero enorme. Cuídense mucho, cuiden la alimentación, como siempre les digo, la alimentación es fundamental. Y los espero por acá mañana con una nueva rutina. Bye.